¿Qué pasa, cracks? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal. Bueno, hoy voy a contar las 5 mentiras, ¿vale? Mucha gente lo sabréis ya, pero voy a contar ya las 5 mentiras que la gente sigue creyendo, ¿vale? Sobre la pérdida de grasa, que son totalmente falsas, pero tiene su puntillo. Así que lo voy a explicar y dentro vídeo, ¡boom! Voy a hacer ahora el desayuno, que creo que voy a hacer tostada con jamón y aceite. Y vamos a tomar por aquí, ¿vale? Y dos cápsulas de Complex, ¿vale? Que es multivitamínico. Que tenemos una de mineral y otra de vitamina. Y tenemos por aquí el Cell Water, ¿vale? Para quitar la retención de líquido de todo el fin de semana. Viene súper bien. Yo, por ejemplo, cuando salgo de fiesta, hago chismel y eso, lo tomo el día siguiente. Y va muy bien, tío, para quitar toda la retención de líquido. Ya sabéis, de disfrutar la vida siempre. Son un suplemento dedicado a eso, ¿sabes? A disfrutar de la vida con el gimnasio, ¿vale? Bueno, cracks, aquí tenemos la primera comida de hoy. Tenemos unos 80 gramos de pan, ¿vale? Tenemos unos 30 gramos de jamón serrano y unos 10 gramos de aceite, que yo, por ejemplo, esto no lo he pesado ya porque de comer he hecho un montón de veces y ya sé exactamente. Y como siempre uso el mismo pan, el mismo jamón, ¿sabes? De comerlo tantas veces, pues ya lo hago, ojo. Lo que sí peso siempre es el aceite de oliva virgen, ¿vale? Esto es oro líquido, esto es puto oro líquido. Lo peso siempre porque tiene mucha densidad calórica y como te pase de unas cuantas gotas ya aumenta un montón las calorías. Entonces, vamos a comernos esto que tiene pinta que ahí, que flipas. Y let's go. Tenemos aquí buenos nutrientes, ¿vale? Del tomate. Tenemos grasa saludable del aceite, proteína del jamón y carbohidratos del pan, ¿vale? En plan, un bocadillo anabólico aquí. ¡Pum! Bueno, cracks. Bueno, un error muy común, ¿vale? Que por cierto, dale a like y suscríbete ya que está, ¿no? Realmente le tiene que dar ahí un botón. He mirado la estadística, tío, y el 52% de las personas que ven mi vídeo no están suscritas. Así que suscríbete. Y le damos caña, como siempre. Una de las grandes mentiras es porque he visto, tío, aplicaciones en móvil y todo eso que dice, haz el ayuno intermitente y conseguirás tu objetivo de perder peso. No funciona así, no funciona así, porque el ayuno intermitente está muy bien por el tema de salud, porque promueve la autofagia, la reparación de las células y todo eso. Y está muy bien porque se puede usar como herramienta, ¿vale? Para perder peso. Porque, ¿qué pasa? Usted lleva 12, 16 horas sin comer, tiene menos horas en el día para comer, con lo cual vas a hacer menos comida y vas a meter comida más grande y más saciante. Por eso te ahorra tiempo y no pasas hambre. Por eso es una fantástica herramienta. ¿Qué pasa? Que la gente aprovecha el ayuno para decirte, no, es que con eso vas a perder peso. Claro, vas a perder peso si estás en déficit. Para perder peso, el déficit calórico. Eso es lo primero, ¿vale? Tú puedes hacer el ayuno que quieras, que si después te pasas calorías, no vas a perder peso, ¿vale? Entonces, lo que digo, el ayuno intermitente es una fantástica herramienta para perder grasa. Si después no hay déficit, no vas a perder grasa, ¿vale? Otro error muy común es pensar que tienes que hacer cardio obligado. Aunque no te guste hacer cardio y matarse a cardio, hacer un HIIT, hacer también cardio en ayunas, todo eso es mentira, ¿vale? Como dije antes, el déficit calórico. ¿Qué pasa? Que es otra herramienta. Tú puedes usar el cardio para gastar más calorías y por ende vas a comer más, ¿vale? E incluso estando en déficit vas a comer más y no vas a pasar hambre y vas a echar tu cuerpo en un mejor entorno, ¿vale? La gente se cree que con el cardio va a perder grasa. Al estar haciendo el cardio, está perdiendo grasa. Pero eso no sirve absolutamente nada si después no hay un déficit calórico detrás, ¿vale? Que la gente prioriza el cardio antes que las pesas. Y diréis, bueno, sí, es que tú, porque a ti te gusta hacer pesas, pero a los demás es por tema salud, tío. Tú, si estás en déficit y haces cardio solamente, tu cuerpo va a preferir utilizar esa energía de la masa muscular y de los huesos, de la piel, etcétera, antes que de la propia grasa, ¿vale? ¿Qué conseguimos con el entrenamiento de fuerza? Tener más músculo nos permite gastar más calorías, ¿vale? En reposo. Y también evitamos perder la masa muscular, ¿vale? Por eso es muy importante el entrenamiento de pesas y también el cardio, para que haya una conjunción entre los dos, ¿vale? Y nos ayude a perder grasa sin pasar nada de hambre y siempre dándole caña. Y no perder el músculo, porque si después no espere tener un cuerpo fibrado y musculado, definido, porque es que no lo va a conseguir, va a tener un cuerpo flácido que nadie quiere tener, tío. Nadie quiere tener un cuerpo delgado y flácido. Todo el mundo quiere tener el cuerpo delgado pero definido. Y eso, haciendo solamente cardio, no se consigue. Hay gente que quiere hacer el HIIT por falta de tiempo, lo veo muy bien, la verdad.
Pero ya cuando quiero hacer el HIIT por el efecto EPOC, que supone que es el gasto calórico después del ejercicio, que se consume más oxígeno, diciendo que vas a quemar más calorías en reposo. Pero eso no es así, porque la verdad es que el efecto EPOC no es muy notorio. Por eso, tú haz HIIT si no tienes tiempo para entrenar y te gusta, que es lo más importante, sí, porque aparte tú estás haciendo un HIIT, te refuerza también muscularmente y eso, y es bueno. Pero no lo hagas por el efecto EPOC, porque está ahí, existe, pero que no es muy notorio, que digamos, es la pérdida de grasa. Vamos con la tercera mentira y ya nos vamos al gym, tío, porque si no, se me va el tiempo y ya después las explico, ¿vale? La gente se piensa que hay que comer aburrida, hay que comer lo típico de pollo hervido, arroz blanco sin echarle absolutamente nada, brócoli hervido, un plan comer súper healthy, súper limpio, y eso no es así. Lo mismo digo, la gente, voy a comer arroz y pollo para adelgazar, arroz y pollo, arroz y pollo. Estás comiendo súper limpio y encima no vas a perder grasa, te digo porque tienes las grasas muy bajas, la proteína la tienes alta, pero los carbohidratos también tienes alto, ¿vale? Y la pérdida de grasa nos interesa tener las grasas, las proteínas altas y los hidratos más bajos, ¿vale? Para tener una dieta saciante y no pasar hambre, ¿vale? No se trata de eso, se trata de las calorías diarias, los macro diarios, ¿vale? Si comes aburrido, mírame, va a seguir la dieta una o dos semanas y la tercera semana, el fin de semana, lo va a echar todo a perder, porque a mí me pasaba cuando lo hacía estricto y es que no es sostenible. Por eso tienes que comer una alimentación que te guste, una alimentación variada, ¿vale? No hay que comer aburrido. Yo, por ejemplo, yo hago dietas flexibles, ¿sabes? Y yo pierdo grasa. Y yo no soy de Júpiter ni Venus ni nada. Y al igual que yo, el cliente mío también lo hace. Por cierto, si tú también quieres cambiar tu vida, cambiar tu físico, con lo que te estoy diciendo, con una dieta que te guste, que dieta suena siempre a plan restrictivo, a plan de comida aburrida. Pero no es así, ¿vale? No es así. La dieta tiene un inicio y un fin, ¿vale? Yo no estoy hablando de dieta así, sino estoy hablando de una alimentación que te puede servir ya para el resto de tu vida, con receta, con control de tus macros, porque ya una vez que aprendes a cuadrar tus macros, eso ya puedes comer lo que quieras y tener un control de las calorías, y eso que es lo más importante, ¿vale? Y como digo siempre, dieta flexible, pero no es, hostia, es que hago dieta flexible, me como dos McDonald's, uno para almorzar, otro para cenar, me como un dulce de desayuno y después meto un batido de coproteína para llegar a mi proteína diaria. No, eso así no funciona. Yo digo, por ejemplo, que en vez de comer arroz con pollo, pues echa ternera picada con patata y eso, le echa queso, le echa salsa cero y tiene ahí como si fuera un chip, pero sin ser chip, ¿vale? Y también en vez de comer arroz con pollo, pues yo qué sé, tío, antebucito, quesadilla, tetaco. Tienes miles de opciones, miles de platos, no pancakes, ¿sabes? Que puedes comer de todo y llegando a tus macros, consiguiendo tu objetivo. Así que eso, no hace falta comer aburrido. Voy al gym, voy a hacer pata también hoy. Y boom. Fijaos, si compráis con los vídeos antiguos, tío, los cortes se notan un montón, tío. Un pequeño tip, si entrenáis en ayunas, meter un scoop de Lambo normal y otro sin cafeína. Ahí es cuando vaya a coger una cuestión de la hostia y una energía de locos. Así que bueno, voy a tomar ahora la creatina también. Así que bueno, voy a tomar la creatina también y vamos a ir a entrenar. Vamos a ir ahora a entrenar, que como voy a hacer pierna, pues voy a meter preentreno, ¿vale? Voy cambiando entre este, que este tiene cafeína y este no, ¿vale? Voy cambiando entre uno y otro para no acostumbrarme a la cafeína, porque es un error muy común, ¿vale? De tomar preentreno a diario. Al principio te vas a notar muy bien todos los días, pero ¿qué pasa? Que la cafeína crea dependencia. Entonces, si lo tomas todos los días, va a crear dependencia, va a llegar un momento que el preentreno no te sirve absolutamente nada. En plan, tú te lo tomas y como el que no te ha tomado nada. Igual con los cafés, ¿no habéis tenido nunca la sensación de tomar dos o tres cafés y estar ahí como que parece que no habéis tomado ninguno? Pues eso es lo que pasa. Si tú estás en un plan que crea ya dependencia a la cafeína, eso te recomiendo que estés de dos a tres semanas a cero cafeína. Bueno, y vamos ya para el gym. Tenemos aquí el preentreno. Y bueno, lo voy a explicar un poquito por encima, porque después ahí con la música y eso me salta el copy y no queremos eso. Al principio lo que hago es un poquito de movilidad y eso, y hago zancada, unas dos series de unas 20 repeticiones para llevar sangre al músculo. Ya empezamos con sentadillas, y en sentadillas es muy importante bajar hacia abajo, ¿vale? Hasta donde el máximo que podáis, manteniendo las espalda recta, punta de los pies abierta, ¿vale? Bloqueáis para evitar que se os meta la rodilla hacia adentro, bajéis hacia abajo, y para subir, empujad con los pies hacia el suelo, ¿vale? Empujáis con los pies hacia el suelo y ya subís del tirón. Tenemos la fase negativa lenta y explosiva arriba, ¿vale? Y estamos haciendo aquí cuatro series de 12, 12, 10 y 8 repeticiones. Vamos a la prensa vertical, que ponemos los pies abajo del todo para darle al cuádriceps bien, ¿vale?
empujamos con los talones, siempre con los talones, no despegamos el pie del banco, bajamos hacia abajo sin levantar el glúteo y la espalda abajo, bajamos haciendo la negativa lenta, abajo aguantamos un segundo y explosionamos pero sin bloquear la rodilla, ¿vale? Es muy importante intentar abrir el pie, ¿vale? Un poco para no bloquear la rodilla y evitar lesionarnos, ¿vale? Espalda completa, pegar al suelo, ¿vale? Y bajamos hasta antes que se nos levante el glúteo, bajamos y explosiva hacia arriba, exactamente igual que la prensa, ¿vale? Las tres variantes de sentadilla, ¿vale? Sentadilla, prensa vertical y prensa horizontal. Así que vamos a darle caña ahora al femoral. Haciendo peso muerto, ¿vale? Bajamos mandando la cadera hacia atrás, mantenemos la espalda recta. Voy a usar también un cinturón, ¿vale? Para tener el abdomen ahí más apretado y estar más compacto, lo que se traduce en mejor seguridad. Y bueno, bajamos mandando la cadera hacia atrás, semiflexionamos la rodilla, ¿vale? Bajamos hacia abajo, aguantamos y hacemos la fase positiva explosiva, ¿vale? Empujando contra el suelo para subir bien, manteniendo en todo momento la espalda recta. Así que vamos a darle caña, tío. Llevo media hora y estoy muerto ya. Bueno, hemos hecho curso de mora tumbado, que aquí apretáis bien el abdomen, el glúteo, ¿vale? Para no levantarlo, para no levantar el glúteo, ¿vale? Y tener toda la tensión. Es muy importante darle a todas las partes de las piernas, ¿vale? Yo el glúteo últimamente no lo estoy entrenando porque ya tengo bastante y no quiero desarrollarlo más, pero también es importante, ¿vale? Si queréis una pierna grande necesitáis unos aductores y un glúteo fuerte, ¿vale? Ello en primera persona. Voy a explicar un poco cómo hacer la extensión de cuádriceps, ¿vale? Apretamos bien, ¿vale? Voy a una mano difícil. Apretamos bien, mano negativa lenta. Cuando llegamos arriba, apretamos, negativa lenta. Hay que aguantar un segundo arriba, ¿vale? Bueno, vamos a hacer la serie C, que si no me agarro es un poquillo difícil. Y os voy a mostrar desde fuera ya grabando la drosse que hago, que ya es el último ejercicio de pierna. Esto lo hago como finisher. Después de hacer la drosse, hago una serie de zancadas al fallo y acaba muertísimo. Así que vamos a darle caña. Y abdominal al final me lo voy a saltar, tío. Ya lo dejo para otro día, que estoy muerto. I lost a couple friends on my way up. I took a couple L's, but that's just normal talk. I popped a couple pills, but they don't do much. And now I take Prozac in the morning with some other stuff. But why did I get into this? I feel like this is all a dream. But when I wake up, look around, this isn't even make believe. So I sit in the corner thinking back to all the memories. I grew up with these fake beliefs. By time I find a remedy. I don't wanna make you feel bad. Eternidad más tarde. Pues bueno, chicos, ya estamos aquí después del gym. Tengo las piernas aquí. Ahora haré la comida por su entreno porque es que, tío, tengo esta fatiga y todo. Bebiendo agua, esto es súper importante, ¿vale? Si no bebéis agua, nunca vais a perder grasa. Bueno, si la vais a perder, pero. Bueno, esto es súper importante, tío. Tenéis que beber agua siempre, tío. Siempre, ¿eh? Otra mentira que te cuentan es que te dicen que te hace falta hacer un chimbe, ¿vale? Para equilibrar el sistema hormonal, ¿vale? Que todo funcione correctamente de nuevo, que tu cuerpo está en un entorno de supervivencia y necesitas un cheat meal. No lo necesitas. Para eso no lo necesitas. El cheat meal es más psicológico, ¿vale? Por ejemplo, si tú estás mucho tiempo sin hacer cheat meal y eso, pues te entra ansiedad, te entra los problemas que ya sabéis. Entonces, no es necesario, pero tú lo puedes hacer. Y un error muy común es hacer el cheat meal, ¿vale? Sin contar las calorías del cheat meal. Entonces, tú imagínate que tienes un déficit en toda la semana. Si tú vas arrastrando 300 calorías de déficit cada día y después llega el sábado y te metes ahí 6.000 o 7.000 calorías, no solo no estás en déficit semanal, sino que encima estás en superávit, ¿vale? Entonces, te cargas el déficit de la semana. Entonces, por ahí ya es un problema
y es un error creer que lo tienes que meter cuando no es así, porque tío, he visto gente de, hostia, el sábado me toca chisme. ¿Toca chisme? Sí, sí, me toca chisme. Eso así no funciona, ¿vale? No te toca chisme. Tú sales con tus amigos y dices, pues me apetece, tío, comerme una hamburguesa y eso, pues te la comes. Entre las calorías del día y no hay ningún problema, ¿sabes? Yo lo hago y todo. Es un error que comete mucha gente y los creéis. Que no hay que hacerlo obligatorio para el sistema hormonal. Para eso se hace un diet break o un refit, ¿vale? Que un diet break son 2 semanas en mantenimiento calórico para resetear lo que es el sistema hormonal y eso. O si no, un refit, que es una carga de hidrato de 2 días para hacerle así al cuerpo y cargarnos de glucógeno para entrenar a tope, ¿vale? Entonces el cheat meal cuando surja y ya está, toma por culo, que me enrollo aquí más que... Bueno, el último error, ¿vale? Ya, aquí finalizar el vídeo, es los entrenamientos ligeros. ¿Cuántas veces hemos escuchado de, no, es que para definir, cambia tu entrenamiento, repeticiones altas para gastar más calorías y eso es totalmente un mito, ¿vale? Y no te lo creas, ¿vale? Porque tiene que entrenar incluso más fuerte que en volumen. Me explico, seguir quemando calorías y para buscar... mantener la masa muscular, porque como tú haces un entrenamiento ligero, entre que haces un entrenamiento ligero, haces un déficit agresivo, haces un montón de cardio, eso es el cóctel perfecto para mezclarlo todo y perder masa muscular y estancarte en la pérdida de grasa. Ahí es cuando le tiene que dar caña para mantener la masa muscular y quedarte ahí un cuerpo bien chulo, cojones, el cuerpo que queremos todos. Olvídate de los entrenamientos livianos, lo que digo siempre de toda la serie a una o dos del fallo, ¿vale? Haciendo la técnica correctamente y en la última serie de cada ejercicio llegamos al fallo máximo, ¿vale? Así es como vamos a mantener masa muscular y si estamos en volumen es como vamos a conseguir masa muscular, ¿vale? Muy importante el descanso, que eso también es muy importante, ¿vale? Para la pérdida de grasa, el descanso. Entrena duro, como entrenabas igual en volumen, cambia la rutina si quieres cambiar algún ejercicio o algo, tío. Y listo. No tienes que arrayarte de hacer menos fuerza ni nada, ¿vale? Tú entrenas siempre al máximo. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Os voy a enseñar la comidita que tengo de post-entreno. Es que estaba esperando que se enfriara, porque he hecho la avena y estaba esperando que se enfriara. Así que vamos a darle caña y despedimos el vídeo. ¡Bum! Bueno, pues aquí tenemos la comida post-entreno. Tenemos 70 gramos de avena, ¿vale? Que la avena, para que esté buena, la tenéis que cocinar, ¿vale? Porque si no, sabe a comida de caballo. Y le hemos echado 30 gramos de Million Way, de esta de vainilla galleta, está increíble, tío. Y ahora estoy metiendo ahí la proteína, tío, en receta, en vez de en batido, en receta que me está gustando más. Así que bueno, tenemos arándano, tenemos granola, peanut butter y caramelo 0%, ¿vale? Así que vamos a disfrutar esta maravilla. Vamos a disfrutar esta maravilla y ya hasta aquí el vídeo de hoy. Ya nos despedimos. Así que ya nos vemos pronto y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo. Let's go.